Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se busca brindar un enfoque interdisciplinario, ya que no solo se preocupa por la parte jurídica, sino que también brinda apoyo psicológico. En el área de dirección de atención a víctimas se generan las valoraciones psicológicas, las cuales son evaluaciones específicas de los síntomas y secuelas que tiene la víctima, esto para poder hacer una aportación importante al expediente de queja. Las valoraciones psicológicas se llevan a cabo en diferentes sesiones, ya que se tienen que tomar en cuenta diferentes entrevistas en las cuales nosotros vamos a ir conociendo la historia posterior y anterior a los hechos, para que nosotros podamos así diferenciar las secuelas y sintomatologías de la víctima. Es importante considerar la narración de los hechos, ya que en esta las personas víctimas nos irán contando qué fue lo que pasó y cómo fue que vivieron esta experiencia. Es importante tomar en cuenta todos los datos que nos brinde la víctima para que nosotros así podamos conocer las emociones y los sentimientos de las personas y también conocer cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Esto es importante para poder acompañarlos durante el proceso jurídico y que ellos sientan que hay alguien que los cobija y que los apoya durante este proceso. Es importante también saber si alguna vez ellos ya tuvieron alguna experiencia de algún suceso traumático y si esto puede repercutir o no en las experiencias que están teniendo hoy en día. Es importante que nosotros escuchemos siempre, siempre a las víctimas para poder así conocer qué es lo que vamos a hacer y cómo es que nosotros los vamos a poder acompañar. El proceso jurídico debe ir de la mano con la parte psicológica porque así nosotros podremos saber qué es lo que está pasando en la parte legal y poder orientarlo desde la parte psicológica.